tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual se nos fue anunciada primeramente por el Señor y testificada por aquellos hombres, ¿verdad?, que vieron todos estos milagros y prodigios que Él hacía por el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Que el Señor les bendiga. Le damos gracias primeramente al Señor, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Pues nos concede nuevamente poder reunirnos nuevamente en la casa de oración. Sabemos, como decía nuestro hermano Oscar, en estos tiempos, ¿verdad?, es un privilegio saber, ¿verdad?, que una iglesia está abierta, los hermanos nos estamos congregando, alabando y bendiciendo al Señor. Nos estamos pasando momentos duros, momentos difíciles, pero la iglesia del Señor, como dice aquella alabanza, no se detiene, ¿verdad, hermanos?, sino que sigue para adelante. Solamente dice, se detiene para predicar, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos para darle la gloria y la honra al Señor, porque Él se la merece. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos ha permitido, hermanos, poder acercarnos, ¿verdad? Y solamente con eso tenemos mucho que agradecerle al Señor. El Señor bendiga a los hermanos del Santo Ministerio, el cual me concede en este privilegio de poder ser yo el que lea la palabra, ¿verdad? Tal vez sea poco en mis palabras, pero lo que el Señor ponga en mí, hermanos, eso les voy a hablar, ¿verdad? Pues tengo a mis espaldas, o más bien tengo el que viene después de mí, como dijo Juan el Bautista, el cual es mayor que yo, ¿verdad?, que ha de tener palabras, ¿verdad?, para hablarle al pueblo del Señor, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermano Vicente, ¿verdad? De igual manera, hermanos, quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor, nuestras Biblias, ¿verdad? Y nos detengamos un momento en el libro del Evangelio según San Juan. Vamos a meditar un momento aquí en este Evangelio y vamos a meditar un poco en su capítulo número 5 y su verso 39 y 40. ¿Verdad? Ahí vamos a meditar un poco en la palabra del Señor, siempre, ¿verdad?, creyendo que el Señor aún sigue hablando a nosotros, ¿verdad? De modo que cuando tenga la palabra, me pueden responder con un amén. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? 39 y 40. Damos gracias al Señor porque es Él el que nos concede a nosotros, ¿verdad?, el poder tener una Biblia abierta en nosotros, delante nuestro, ¿verdad? Sabemos de que hay lugares de que aún le es prohibido tener una Biblia en sus manos, ¿verdad?, de leer en ella. Pero nosotros tenemos esta bendición de parte del Señor, que estamos ahí en un país donde hay libertad de expresión, libertad de culto, y nosotros aún podemos adorar a nuestro Dios libremente. La palabra, le voy a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la letra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. En estos dos versículos vamos a meditar un momento, hermanos, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que sea Él el que me ayude a mí primeramente para poder impartir, ¿verdad?, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aquí, ¿verdad?, el Señor Jesucristo se había encontrado en una situación donde aquellos hombres le preguntaban, ¿verdad?, que por qué haces tú estas cosas, le decían, que por qué tú haces todo esto y por qué tú te haces llamar el Hijo del Hombre, ¿sí?, o el Hijo de Dios. ¿Sí? Y el Señor les relataba, ¿verdad?, diciéndoles, ¿verdad?, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, ¿sí?, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Verdad? Estos hombres fariseos, ¿verdad?, cada cosa, cada milagro que el Señor hacía, ellos siempre querían cuestionarle al Señor, siempre querían, ¿verdad?, preguntarle al Señor, ¿por qué haces esto? De modo que ahí llegó donde el Señor empieza a hablar este versículo, estas palabras, y dice, como el tema dice, testigos de Cristo, ¿verdad? Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo.
Y por eso es que el Señor les decía, ¿verdad?, de que aquellos hombres, a pesar de que lo querían ellos saber si en verdad Él era el Cristo, el Señor les decía: vosotros no podéis venir a mí, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Amén. Bendito sea el Señor. De modo que el Señor les decía claramente a estos hombres fariseos, ¿verdad?, de que era necesario de que ellos escudriñaran más las palabras. La palabra del Señor. Por eso les decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Verdad? Todo maestro de la ley en Israel, todos ellos sabían, ¿verdad, hermanos?, de que escudriñando la palabra del Señor, por medio de ella ellos iban a saber los tiempos del Señor, cuando el Señor enviara a el Mesías, por llamarlo, ¿verdad?, esa promesa que Dios había dado por medio de sus profetas, ¿verdad?, diciendo que iba a levantarse un rey que iba a redimir a Israel. Amén. ¿Verdad, hermanos? Y el Señor les decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando Israel, ¿verdad, hermanos?, salió de la tierra de Egipto, la Biblia dice que Jehová Dios de Israel le empezó a hablar a Moisés y le dijo, ¿verdad?, que escribiera en un rollo, en un libro, ¿verdad?, las palabras y las pusiera en el arca del pacto, ¿verdad? Cuando este pueblo entró, que cruzó el Jordán, ¿verdad?, Josué dice la palabra que empezó a leerle todas las maldiciones y las bendiciones del pueblo, o que Dios iba a traer si ellos obedecían o desobedecían la palabra del Señor. Amén. Y dice la Biblia que todo hombre que escuchara tenía que decir amén, ¿verdad? Todos tenían que decir amén, porque era palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia dice que Josué empezó, ¿verdad?, a leer estas palabras, estas bendiciones, y el pueblo decía amén, ¿verdad? Pero hubo un momento cuando este pueblo, a lo mejor, ¿verdad?, se olvidó de aquellos pactos, se olvidó de los mandamientos que el Señor le había dado, donde Él mismo le había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. ¿Verdad? Porque dice: cuando hicieres esto, ciertamente moriréis. Bendito sea el Señor. Sabemos, ¿verdad?, que Israel, en el tiempo, cuando comenzaron los reyes de Israel a gobernar o a tener reyes en Israel, el pueblo de Israel empezó a claudicar. El pueblo de Israel empezó a desviarse, ¿verdad? La palabra nos relata cómo este pueblo se empezó a dividir, y solamente dice la palabra que quedó Judá, ¿verdad? Dice la Biblia que Jehová dijo: solamente dejaré Judá, dice, para que no quitar, ¿verdad?, las palabras que yo le dije a mi siervo David. Bendito sea el Señor. Y de ese reinado salió un hombre, hermanos, del cual yo quiero hablarles, que escudriñó la palabra del Señor. Amén, hermano. Ese es, ¿verdad?, el rey Josías. Bendito sea el Señor. Viene a mi mente cómo este hombre, ¿verdad?, este jovencito, este niño, por decirlo así, porque dice la palabra que de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar. Amén, hermano. Es cierto. ¿Verdad? Él era un niño, él a lo mejor no sabía lo que estaba haciendo o el cargo que él había agarrado, ¿verdad? Pero era el Señor el que lo había puesto allí. Amén. Porque en un relato anterior dice que llegó un profeta allá a aquellas tierras, ¿verdad? Y empezó a decir: altar, altar, dice que decía, ¿verdad? Dice: de cierto te digo que de Judá, dice, o David, o a David se le dará un hijo, ¿verdad?, el cual se llamará Josías. Bendito sea el Señor, dice, y este, dice, quemará los huesos de tus sacerdotes en ti, ¿verdad, hermanos? Este hombre había sido profetizado de parte de Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Verdad? Había sido puesto de parte de Dios, y la Biblia dice que Josías, cuando ya tenía 8 años de estar reinando, dice la Biblia que empezó a buscar al Dios de David, su padre. Este hombre empezó a buscar al Señor, y dice que empezó a limpiar los lugares altos de Israel, de Judá, ¿verdad? Empezó a quitar las estatuas, ¿verdad?, de Baal, de Acera, y empezó a quitar los lugares altos. Este rey Josías, ¿verdad, hermanos?, comenzó a hacerlo recto delante del Señor, y también dice la palabra que empezó a quemar los huesos de los sacerdotes idólatras. Bendito sea el Señor. Y este hombre Josías, este rey, estaba en eso, ¿verdad? Cuando dice que después de todo, de que limpió la tierra de Judá, bendito sea el Señor, dice que empezó este hombre a querer también reedificar la casa del Señor.
quiso, verdad, volver a poner, verdad, la casa del Señor, limpiarla de todo lo que le habían contaminado los reyes anteriores. Ponerle orden. Y poner orden, verdad, dice que puso a unos hombres para que empezaran a limpiar la casa del Señor. Bendito sea el Señor, y dice que ahí empezó aquel sacerdote, dice, llamado Hilcias, por si no me equivoco, ¿verdad? Sí, amén. Dice que este hombre dice que encontró en el templo el rollo de la ley que Moisés había dado al pueblo de Israel. Lo había perdido, hermano. Que se había perdido, los hermanos se habían descuidado tanto de la palabra del Señor, ¿verdad? Que se habían olvidado de todos estos pactos, de estos mandamientos que el Señor le había dado. Gloria a Dios. Pero el Señor, ¿verdad? En su mucha misericordia siempre tiene, ¿verdad? Esa misericordia de cada uno de nosotros que nos permite poder encontrar la verdad. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que este hombre envió, ¿verdad? A uno de sus criados, ¿verdad? A dejar un dinero. Y este hombre le dio, ¿verdad? El libro de la ley que habían encontrado. Amén, hermano. ¿Verdad? Y dice que este hombre se lo llevó al rey y empezó a leerlo delante del rey. Empezó a leerle, ¿verdad?, todo lo que estaba escrito en aquel libro. Y cuando dice que el rey de Judá empezó a oír lo que estaba escrito, dice que él rasgó sus vestidos delante del Señor. Amén. Y se humilló delante del Señor porque dijo: grande es la ira de Jehová para esta tierra. Gloria a Dios. Porque nos hemos apartado de sus mandamientos. ¿Verdad? Este hombre reconocía que no estaban obedeciendo los pactos de Jehová, ¿verdad? Pero de modo que este hombre se humilló, dice que en ese mismo instante envió, ¿verdad?, a consultar a Jehová. Sí, es cierto. Hermano. Envió a consultar al Señor para ver qué podían hacer. Amén. ¿Verdad? El Señor, hermano, siempre tiene una misericordia para nosotros. Amén. El Señor siempre tiene, ¿verdad?, ese deseo de que nosotros podamos volver a Él. Gloria porque a Dios. Es la palabra que este hombre, Josías, envió a la profetisa Hulda, mujer de Salum, dice, ¿verdad? Dice que lo envió, dice que ahí mismo dice que vino palabra de Jehová a este hombre, ¿verdad? Y le dice: así diréis al varón que os ha enviado a consultar. Por cuanto te has humillado, dice, a los mandamientos del Señor, dice, yo también he oído tus oraciones y no traeré todo este mal que está escrito en tus días, dice la palabra. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra: escudriñad las escrituras. Hermanos, si nosotros empezamos a escudriñar la palabra del Señor, si nosotros empezamos a buscar, a leer la palabra del Señor, ahí podemos encontrar que todo lo que está aconteciendo en el mundo en estos días está escrito en la palabra del Señor. Es cierto, hermano. ¿Verdad? Ahí está escrito que en estos tiempos van a haber pestes, van a haber rumores de guerra. Va a haber todo lo que nosotros estamos viviendo, pero el Señor dice: venid a mí, que yo os voy a dar vida, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Y eso es lo que hoy, ¿verdad?, yo quiero imponer o poner en su corazón, que no nos dejemos amedrentar por lo que estamos viviendo. Hemos caído, hermanos, en suerte, por decirlo así. Hemos caído en las manos del Dios Todopoderoso. Hemos caído en las manos del Dios único y verdadero. Y hemos recibido de parte de Él la misericordia de poder entender también las Escrituras. ¿Verdad? Y también, así como Él nos ha dado la capacidad de poder entenderla, es necesario que la escudriñemos. Es necesario que la leamos con más denuedo, sabiendo de que allí es donde nosotros podemos obtener, ¿verdad?, la fortaleza. El rey David, o uno de los salmistas, decía, ¿verdad?: porque lumbrera es a mis pies tu palabra. Gloria a Dios, amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Es lámpara, ¿verdad, hermanos?, a mis pies. Y decía también: medicina es para mis huesos. Amén. ¿Verdad? Esta palabra, hermanos, es una palabra viva. Es una palabra que nos da vida a nosotros, ¿verdad? Que nuestra alma se regocija al leerla. Muchas veces, ¿verdad?, al leerla hasta se nos pueden rodar las lágrimas al saber que tenemos esa misericordia de parte del Señor. Dice la Biblia que este hombre Josías, ¿verdad?, después de que llegaron y le dijeron todas las palabras de esta mujer que le había, de esta profeta, ¿verdad?, Hulda, dice la palabra que él, dice que empezó, ¿verdad?, a leer el libro de la ley en frente de todo el pueblo de Judá. Dice que enviaba mensajeros para que enseñaran
para que dieran a conocer los mandamientos del Señor a todos los hombres de que habitaban en aquel lugar. Gloria a Dios. Amén. Y este hombre, al estar leyendo, yo pienso que por eso es que después él empezó a celebrar la Pascua al Señor. Porque este hombre, verdad, es el que celebra nuevamente la Pascua a Jehová, como estaba escrito, como él lo había dejado en la ley. ¿Verdad? Él es el que volvió nuevamente a poner el culto al Señor, ¿verdad? Porque él había escudriñado la palabra. Y esto, hermanos, le trajo vida tanto a él como a los que estaban con él. ¿Verdad? Por eso dice, y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si nosotros, ¿verdad, hermanos, buscamos al Señor, sea en oración, ¿verdad? Sabemos de que ahí podemos recibir las fuerzas necesarias para poder seguir adelante. Ciertamente, uno, ¿verdad?, como humano, porque la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a tener un cuerpo como el nuestro, ¿verdad? A sufrir lo mismo que nosotros podamos sufrir en este mundo. Es cierto, hermano. ¿Verdad? Él vino a sentir los mismos sentimientos que nosotros tenemos. El Señor también los ha sentido, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso es que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero aprendamos también al Señor. El Señor, cuando Él se sentía triste, Él, ¿verdad?, no se iba a otros lugares. Él dice que se iba a los lugares solos a orar con el Padre. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que cuando le dieron la noticia de que Juan el Bautista había muerto, dice que él, dice que se apartó de todos aquellos hombres que lo seguían y se fue al desierto a orar. El Señor, ¿verdad? Él se fortalecía en el Señor. Y de la única manera que nosotros podemos fortalecernos en el Señor es de rodillas. Es estando de rodillas delante del Señor, leyendo su palabra, meditando en su palabra, y ahí es donde nosotros obtenemos la victoria. Ahí es donde nosotros, ¿verdad?, el Señor nos da la fuerza necesaria, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír palabra del Señor. Pero si nosotros no leemos, o si nosotros no queremos escuchar la palabra del Señor, quiero decirles que nuestra fe va a flaquear. Es cierto, hermano. Nuestra fe va a menguar. Cualquiera nos va a querer dar una mentira, y nosotros, como no leemos, como no escudriñamos, ¿verdad?, vamos a creer a aquella falsa mentira. Amén. ¿Verdad? Pero si nosotros estamos atentos a la palabra del Señor, leyendo, escudriñando, déjenme decirle que el Espíritu Santo les va a dar, ¿verdad?, esa sabiduría, ese discernimiento que el Señor ha prometido darlo. ¿Verdad? Solamente es cuestión de que nosotros tratemos o hagamos la manera que Él quiere que hagamos. Bendito sea el Señor. Estaba otro hombre, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue llevado, ¿verdad?, cautivo, la Biblia dice que estaba un hombre llamado Daniel. Dice la palabra del Señor que cuando se habían cumplido los 70 años de la desolación que Jehová habló por medio del profeta Jeremías, dice la palabra que este Daniel estaba leyendo en el libro de la ley. Sí. ¿Y cómo se dio cuenta Daniel que ya habían pasado este tiempo leyendo las Escrituras? Amén, hermano. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que lo que estamos viviendo es porque la venida del Señor se acerca? Sí. Es leyendo las Escrituras. Sí. Nadie nos puede engañar diciendo va a venir ahora, va a venir mañana o va a venir. No sabemos, pero tenemos señales, ¿verdad? Pero si no escudriñamos las Escrituras, déjenme decirle que cuando lo digan está allá en la esquina, vamos a ir pensando. Es cierto, hermano. Amén. Pero por eso el Señor nos manda o nos demanda que escudriñemos las Escrituras. El Señor ahora nos dice escudriñar las Escrituras. Amados hermanos, cuando... El que le entiende, dice. Cuando, ¿verdad?, dice la palabra que iba a llegar el tiempo para que el Señor iba a ser alzado y llevado a los cielos, dice que sus discípulos empezaron a decirle: Señor, ¿y qué señales habrán antes de tu venida? ¿Qué vamos a ver o cómo vamos a saber? Y el Señor les decía: mirad que nadie os engañe. Y para no ser engañados, hermanos, como pueblo del Señor, tenemos la verdad. Tu palabra es verdad, dijo el Señor. Tu palabra, verdad, es verdad, le dice, ¿verdad? Y esta es la que nos lleva a toda verdad. Si nosotros nos vamos desviando por un camino diferente y empezamos a leer la palabra,
esta palabra nos vuelve a meter al surco, ¿verdad? Esta palabra nos vuelve a poner en el camino derecho, en el camino estrecho, ¿verdad? Y no nos deja que nos apartemos. Pero si no estamos escudriñando las escrituras, si no estamos leyendo, es imposible, ¿verdad? Vamos a ser como aquel pueblo, ¿verdad? Que el mismo Señor decía, mi pueblo perece. Amén, hermano, es cierto. Vamos a ser como ese pueblo, ¿verdad? Que viene un profeta, un hombre llamado, queriéndose hacer llamar profeta, y nos va a decir, así dice el Señor. Y aunque no esté hablando el Señor, nosotros le vamos a creer. Es cierto. Pero si nosotros, hermanos, escudriñamos las escrituras y le pedimos al Señor, nosotros, ¿verdad?, nos va a dar el Señor el discernimiento para poder discernir los espíritus. Amén, hermano. ¿Verdad? Dice la palabra, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Porque muchos falsos profetas se han levantado por el mundo. Dicen, esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Bendito sea el Señor, pero para poder vencer, ¿verdad? Necesitamos, bendito sea el Señor, que escudriñemos la palabra, que nos llenemos de la palabra. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Mas tú le decía, oh hombre de Dios, encárgate de esto. ¿Verdad? Lee las escrituras por la cual dice, llegarás a ser sabio. Bendito sea el Señor, nosotros sabemos de que no podemos de otra manera, hermanos, poder obtener, ¿verdad? La verdadera o el verdadero evangelio de parte del Señor o caminar recto delante del Señor, si no es en esta palabra. No apartarnos de esta verdad, ¿verdad? Porque ella es la que nos da testimonio del Señor. Ella es la que nos da testimonio, ¿verdad? De que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros y ya no vamos a sufrir más. Ya lo que aquí sufrimos, los dolores que aquí padecemos, hermanos, dice que no se comparan a la gloria venidera, ¿verdad? Pero para que podamos ser, ¿verdad?, hallados dignos de estar delante del Señor, es necesario que obedezcamos su palabra. Es necesario que nos sometamos a Dios enteramente, ¿verdad?, sin poner nada más, ni peros, ni nada, sino que decir, Señor, aquí estoy. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Es una bendición, ¿verdad? Porque la palabra dice que Daniel, dice que cuando leyó esto, dice que él también rasgó sus vestidos delante del Señor y empezó a decir, oh Señor, tú eres justo, ¿verdad? Y nuestros padres, dice, y nosotros hemos desobedecido a tus mandamientos, no hemos hecho caso a tus profetas, decía aquel profeta, sino que nos hemos apartado, ¿verdad? Él estaba reconociendo, pero ¿cómo él se había dado cuenta de todo esto? Porque había leído la palabra del Señor. El apóstol Pablo, por si no me equivoco, en el libro de los Romanos, dice, ¿verdad?, que por la ley está el conocimiento del pecado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, hermanos, que como gentiles nosotros estábamos destituidos de todo eso. De la gracia. De la gracia del Señor, ¿verdad? La ley, ¿verdad?, era para nosotros. Sí. Todo lo que el Señor, ¿verdad?, sufrió, era lo que nosotros teníamos que padecer, ¿verdad? Por eso también es necesario que así, ¿verdad?, como nos damos o conocemos el pecado leyendo, ¿verdad?, las escrituras, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el mentiroso no entrará al reino de los cielos, ¿verdad? La palabra dice que el idólatra no entrará al reino de los cielos. Gloria a Dios. La palabra dice, ¿verdad?, que el hechicero no entrará al reino de los cielos. La palabra dice que el fornicario, ¿verdad?, el adúltero, dice, no entrará al reino de los cielos. El maldiciente, el borracho, no entrará al reino de los cielos. Pero también dice Pablo, ¿verdad?, en Corintios, dice, mas esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido, dice, santificados por el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad, hermanos?, ahora nosotros sabemos de que es necesario escudriñar la palabra para poder conocer el pecado y apartarnos de él. Ese es, ¿verdad?, lo esencial de un cristiano creyente, ¿verdad?, apartarse de todo aquello que nos aparta del Señor. Por eso dijo el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿verdad? No se han fijado de que cuando en una iglesia, ¿verdad?,
el predicador, sea el pastor, el anciano, ¿verdad? O el ministro que esté predicando y empieza a exhortar al pueblo del pecado, aquel pueblo empieza también a querer dar cosas, ¿verdad? Porque no nos gusta oír esta palabra. Amén, hermano. Esta palabra, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Dice que ella no hace excepción de personas. Claro. Y es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Claro. ¿Verdad? Esta palabra, ¿verdad? Nos limpia a nosotros de todo esto. Por eso el Señor dice, pero vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero nosotros, hermanos, hemos venido ahora al Señor, ¿verdad? Nos hemos acercado ahora para que el Señor nos perdone todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Para que el Señor nos limpie de toda iniquidad, de todo aquello, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? El Señor nos ha limpiado con su palabra, ¿verdad? Hemos sido limpios. Así dijo el Señor, ¿verdad? Aquellos hombres, ¿verdad? Cuando iba a lavar los pies de sus discípulos, dice que Pedro empezó a decirle, Señor, tú no me lavarás mis pies a mí. Y le dijo el Señor, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y aquel hombre le dijo, ¿verdad? No solo los pies, maestro, sino la cabeza y las manos. Y él le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Así nosotros, hermanos, hoy estamos limpios por esta palabra. Así nosotros hoy ya estamos santificados para el Señor. Pero permanezcamos así, hermanos. Sí. Permanezcamos en obediencia al Señor, escudriñando su palabra, leyendo su palabra. Y si le fallamos al Señor, recordémonos, hermanos, que tenemos abogado para con el Padre, siempre y cuando, ¿verdad?, no sea pecado de muerte. Amén, hermano, es cierto. Porque hay pecado de muerte, el cual yo digo, dice la palabra, por este no pidáis. Amén, así dijo Juan. ¿Verdad? Obedezcamos la palabra, hermano, que si obedecemos esta palabra, pronto o algún día vamos a despertar allá con el Señor. Es cierto, hermano. Pues, hermano, yo me alegro poder hablarles un poco la palabra del Señor, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y con ustedes el hermano Vicente. Amén. 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 Amén.